A ver, estamos listos. Esta canción se llama La danza de la mariposa. Hermoso, flaco, hermoso. ¡Ay, qué lindo! ¿Y vas a cualquier lado o vas al...? Voy hacia el sur. ¿Ushuaia? Sí. ¡Qué lindo! Esperemos. Te estoy filmando, si no te molestas, justo había empezado a filmar. Te escuchamos. Yo, te escuchamos del otro lado del río, qué lindo. Che. Ay, ¿viajas tocando? Viajo haciendo claro. Y entregando la energía. Y bueno, ¿te ganas algún manguito así? Sí, de repente sale algo. Qué bueno. Qué bueno. Tranqui. Tranqui. Sí. Pero bien, ha estado súper linda la ruta. Sí, güey. Ha sido ya un poco más de 4 semanas de viaje. Ah, mira. De San Pedro hasta acá. No digas. Qué lindo. ¿Cómo te llamas, flaco? Teddy.
Debbie, un gusto. ¿Vos? Qué lindo. Marisa, Marisa y Claudio. Claudio. ¿Cómo te llamas? ¿Tenés alguna página, algo? En Instagram. Me pueden buscar como visitante del cielo. Casi nada. En vez de bicicleta, hice bici. Bici del cielo. Visitante del cielo. Qué lindo. Así lo pueden ver la música y pueden ver parte del viaje. Ay, sí. Por Argentina. Sí, qué lindo. Contanos cómo es tu instrumento, cómo se llama. Tiene dos nombres, el originario y el nombre que se le ha dado universalmente hablando. Ajá. El nombre universal es handpan. Handpan. Sí, así. Hand de mano en inglés. Y pan vendría siendo en honor a Steel Pan de Trinidad y Tobago. Ah, no conocemos. Es pero, un instrumento caribeño. Sí, porque se llama Steel Pan y después se volvió hand. Que fue claro. Steel lo pueden buscar en internet. La historia es bellísimo. Bastante hermoso. Revolucionaria la del Steel. Sí, suena hermoso. No, y suena precioso. Sí, no, aparte sí. Tiene energía. Estábamos del otro lado y lo sentíamos. Es hermoso, sí. Es hermoso. Más el maestro, el diquiritú ya. Sí. Ay, qué lindo. Ponele.